Buenas tardes, pues primero gracias a todos los vecinos aquí de esta colonia Luz Molina y pues que son los beneficiados, ¿no? Gracias aquí también a todos a los funcionarios que nos visitan. Yo les digo que pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros porque hemos estado visitándolo en el transcurso de la administración y digo que bueno que ya vine y los alcaldes pegó el sol. Le digo, no, nada de sentido, que nunca no le había tocado venir para acá. Pues entonces, a nosotros nos atienden muy amablemente todo el tiempo que vamos allá a Hermosillo, ¿no? Entonces, me da mucho gusto de veras que estén aquí con nosotros y que vean, pues ya lo realizado gracias al apoyo de ustedes, ¿no? Como funcionarios ahí de la administración estatal. Y sobre todo cuando. Pues vamos a hablar un poquito de época reciente, ando en campaña, uno anota las necesidades de la gente. Entonces, la obligación cuando ya llega uno como autoridad, que está como autoridad, es atender y resolver esas necesidades, ¿no? Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer todos los que estamos como funcionarios públicos, ya sea en el nivel que estemos, federal, estatal o municipal. Vamos a hacer el micrófono al ciudadano Juan García Sánchez, beneficiado y presidente del Comité de Obra del barrio Luz Molina. Buenas tardes. Estamos muy agradecidos al gobierno federal, al gobierno estatal y al ciudadano presidente porque nos escuchó la petición que le hicimos, porque realmente sí necesitamos este servicio y necesitamos otros más, pero con este por lo pronto nos conformamos. Y le damos las gracias al ingeniero Toño, al ingeniero Polo, y se portaron muy bien aquí con la obra. Estamos muy agradecidos en nombre de todos los vecinos. Muchas gracias. El gobierno federal para mí está funcionando macizo, estatal y el municipal para mí, porque no solamente porque nos ayudaron, sino que veo que están haciendo obras aquí en el pueblo que nunca se habían hecho. Gracias al ciudadano. Gracias. Le doy las gracias también al señor de Obras Públicas, señor Méndez, porque nos ha apoyado aquí. Muchas gracias por todas las obras que han hecho. Gracias. Y bueno, no en alguna ocurrencia que crea algún gobernante en turno. Estamos trabajando en eso. Le reitero el apoyo de parte de la gobernadora Claudia Pavlovich. Estamos hoy aquí de parte de ella. Les mando un saludo. Vengo yo en su representación a decirles que la gobernadora está presente. Tienen gobernadora y cuenten con ella para que su comunidad siga mejorando y siga trabajando. Y les pedimos a ustedes como ciudadanos que sean críticos, que estén pendientes de las obras que se están haciendo. Hizo los pozos de visita y las tomas domiciliarias. Entonces, fue una inversión muy, muy... ¿Mande? Aquí está, pues ese Toño, gracias. Aquí está lo que se hizo en los datos técnicos de las obras, ¿no? Aquí fueron 459 mil pesos, 200 beneficiados, y como va a crecer la colonia, pues va a haber más beneficiados, ¿no? Igual aquí en la colonia, las pilas acá arriba, 239 mil pesos, número de errados, con 80 beneficiados. Entonces, son obras desde impacto social, digo yo, que benefician. Andrea Lizárraga. María Enriqueta Santos Medina. Muy bien. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo les beneficia a ustedes la obra? Entiendo que es de drenaje en la colonia, que le dicen... Molina. No. La colonia Las Pilas. Las Pilas. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo les beneficia? Pues... bastante bien, porque no teníamos drenaje para allá, para el barrio de nosotros, para arriba, y está pues bastante duro el terreno y todo, pues sí. ¿Cuánto tiempo tenían batallando o sufriendo con esto del drenaje, solicitándolo? Años. Como más de 20 años, yo creo. Sí, más. Años. Y lo mismo con el agua, igual sufríamos con el agua. Sí. Hasta 3-4 meses durábamos sin agua. Sí, batallábamos mucho, pero ya gracias a Dios ya todo está solucionadito. ¿Tienen agua suficiente? Sí, ahora sí estamos muy contentos. Muy buena agua, muy buena. Ahora con lo de la pila nueva. Muy fuerte el ¿cómo le dicen? ¿La presión? La presión, exactamente, sí. Muy fuerte. ¿Antes no tenían agua ustedes? Antes no teníamos, ahora sí, o sea, lo teníamos que arrastrar muy lejos, ahora está toda madre. Gracias a esta gobernación.